¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¡Estamos en un... ¡Aquí estamos! ¡Estamos en un video! Y esta vez vamos a tener un video suave, sin grabar... Que estamos bastante fuertes, de hecho, chicos. ¿Qué quieren que le diga, ah? ¡Cada vez estamos más arriba, hermano! ¡YouTube ya nos va a mandar bien a la mierda! ¡Vamos con todo! Este es el chiste totalmente blanco de Iván Arenas, el profesor Rosa, con el chiste de los sonidos onomatopeicos. ¡Onomatopeicos! ¡Ah, ya! Ok, ya, ya. Ahora entendí. Onomatopeicos. ¡Ultra mega genial fabuloso like! ¡Déjale su mega like antes de comenzar con esto! ¡Y vamos con todo a full! ¡Púchale play! Seguimos con nuestra ronda de chistes. Es el momento, el único grande nuestro, el profe Iván. Claro. No. Relax. ¿Quieres un chiste más o menos corto? No tengo corto, de verdad que no tengo muy corto. De verdad que no lo tengo muy corto. Y nadie entendió, ¿eh? Bueno, ya me lo voy a contar rápidamente, no lo voy a alargar. Viene una profesora y empieza a decirle hoy día. Les voy a enseñar acerca de los sonidos onomatopélicos. ¿Onomatopélicos? Puta, los caros chicos no tenían ni idea. ¿Quién es que vos creí onomatopélico? No tengo ni idea. Ni yo me acordaba qué chucha era. Después entendí que eran los sonidos así que se pueden describir. Vamos, pues, bueno, es lógico que no se da. Dice, a ver, cálmense si les voy a enseñar primero. Por ejemplo, es lo que hace la puerta. Para que sea, es el sonido. Entonces, toc, es cuando están golpeando la puerta. Claro. O si ustedes le hacen rit, es un timbre. ¿Me tiene el sonido onomatopeico? A ver, usted, Pedrito, dígame una frase en donde esté inserto el sonido onomatopeico de talán. ¿Talán? Talán, dijo. ¿Campanita? Se me ocurre, señorita, no estoy tan seguro. Campanita, ¿no? Talán, no sé. Pero, talán, ya dijo. Mire, resulta que el otro día mi papá está acostumbrado con mi mamá a ir a misa. Entonces, esperar el sonido del talán de la campana de la iglesia. Bien, le dice, muy bien. Insertó bien el talán. Pasó de curso al tiro, weón. Muy bien el talán. Entonces al otro le dice, a ver usted, dígame una frase donde esté presente el sonido onomatopeico del tarratatán, tarratatán. Regimiento, no sé, weón. Pero dijo, a mí me están cagando un poco más, dijo. Ah, pero mira, mi hermano chico le regalaron el otro día para la Pascua un tambor que sonaba tarratatán, tarratatán. ¡Bien! Bien, le dijo, le metió bien. Y ahí un guau que va a ver si estaba güeyando y dijo la profe, este es el malo en mierda. Le voy a tirar un sonido complicado, weón, porque no, si me va a salir con cualquier weón, no lo voy a permitir esta weón. A ver, ¿qué parece que estaba soplando? Dice, weón, puta, me cagaron, weón. El típico, nos falta, el típico del curso. Dice, dígame una frase donde esté inserto el sonido onomatopeico de, a ver, paf. Paf, hijo, weón. ¿Qué se te crea con paf, weón? No sé, una cachetada, paf, no sé. Me cagó esta, hijo. Voy a ver si pasa, hijo la weón, voy a ver si pasa. Mire, resulta que mi hermanita le pidió permiso a mi papá para ir a una discoteca. Y mi papá le dijo, no le dio permiso. Pero como mi hermana es porfiada, fue a la discoteca. Y ¡paf! Se la culiaron. ¡No! ¡La mierda, hermano! ¡No! ¡Se me cambió! Creo que no la sé, mayoría ¡no sé qué mierda! ¡Cálmate! ¡No! ¡Qué chistosa la huevada, hermano! Como mi hermana no le habían dado permiso, salió igual y ¡paf! Se la culi... ¡No, weón! ¡Él la cagó! Pero bueno, chicos, espero que te haya gustado este video. Era sin censura, parece, ¿ah? ¿Eh? Parece que sí. ¡Ultra mega genial, fabuloso like! Y bueno, el pollo está por... Si alguien tiene hambre, claro que sí, hágase un pollo al mercado. ¡Ultra mega genial, fabuloso like! Déjale a este video. Suscríbete si no eres parte de la familia. Lo pasamos genial entre todos. Y bueno, nos vemos en el próximo Kine Video. Comparte en tus redes sociales, la pasamos genial juntos, claro que sí. Apoya a los creadores de habla hispana que estamos creciendo. Besitos enormes, gente linda. Bye, true bye. Espero que te haya hecho reír esto. Adiós, gente linda.